Para los representantes de las comunidades, el plan de desarrollo departamental que comenzó a construirse debe estar enfocado a solucionar los múltiples problemas que tienen los más de 14 municipios de la cordillera, según Denis Castillo, integrante de la Mesa Seccional de Participación Ciudadana. Sí, es una de las situaciones que dentro del plan de desarrollo se tiene de primero. El medio ambiente nos invita a nosotros a todos a ponernos la mano, a ponernos a trabajar sobre el medio ambiente. Dentro del plan de desarrollo es uno de los ejes que están priorizados, de primeros. Denis destacó el apoyo de la administración departamental y dijo que es necesario que exista una verdadera concertación para lograr mitigar las necesidades de las comunidades, especial del norte de Nariño. Dentro del plan de desarrollo pues tenemos el medio ambiente, tenemos el acceso. En la cordillera sabemos todos que es de difícil acceso, y otro es la situación del apoyo al sector agropecuario.